Bienvenidos al avance del capítulo 39 de la telenovela Vencer la Culpa. Un hombre encapuchado toma a Yaneli y la lanza contra el suelo. Yaneli comienza a gritar pidiendo ayuda, pero el secuestrador saca su teléfono y la graba diciéndole que si Genaro menciona algo sobre el secuestro de Dulce, los dos la van a pagar muy caro. Por otro lado, Leandro ve a su papá muy mal, por lo que le pregunta si quiere ir al hospital. Everardo le responde que no, ya que el doctor le dijo que era normal que se sintiera así. Aún así, Leandro le pide que vaya, ya que últimamente está diciendo cosas raras como lo de Julieta. Luego le dice que ella sí es su hija, ya que él mismo comprobó que sí lo era, a través de una prueba de ADN. Everardo no le insiste más para no seguir discutiendo. Leandro asume que su padre lo entendió, por lo que decide irse más tranquilo. Paloma, por su parte, exclama que extraña mucho a Franco, tanto que su oficina se siente sola sin él. Tolita le dice que es cierto y que el lugar se siente tan frío como el corazón de Franco. Paloma le pide que deje de hablar de Franco y mejor se pongan a trabajar. En ese momento la secretaria llega y le informa a Tolita y a Paloma que las necesitan para una reunión. Al estar allá, la jefe les informa a todos que el dueño de la empresa la asignó a ella como la nueva encargada, ya que a Obregón lo destituyeron de su cargo. Paloma, muy impactada, le dice a Tolita que ahora no sabe si sentirse mal o celebrar que Obregón ya no esté frente a la compañía. En ese momento, Obregón interrumpe la junta y muy molesto les dice a todos que a él nadie lo va a echar, ya que él fue quien creó su grupo para salir adelante. Por otra parte, Manuela habla con Vicky y le comenta que su manera de vivir con Leandro es normal, pero que cada uno anda por su lado. Vicky le pide que abra el ojo, ya que si sigue así, ella va a terminar pensando en un hombre que ni siquiera lo ama. Manuela le dice que no se adelante tan pronto, pero Vicky le aclara que es así. Además, le recuerda que hay alguien esperándola. Manuela se sonroja y al saber que habla de Pablo, le afirma que ella tampoco ha dejado de pensar en él. Pero aún así ella no puede centrarse en eso, ya que su prioridad es Julieta. Mientras tanto, Obregón culpa a Paloma de que gracias a su noviecito su jefe lo despidió, ya que se atrevió a decir tantas burradas sobre él. Paloma no se queda callada y le dice que está muy feliz de lo que le pasó, ya que él es un machista y pésimo jefe que no sabe hacer bien su trabajo. Obregón no lo puede creer y muy enojado le grita que es una malagradecida, ya que todo lo que se hizo lo hicieron gracias a él. Asimismo decide dejar las cosas como están, ya que nadie está de acuerdo con él, pero al no aceptar la derrota decide simplemente irse. Luego de eso, Paloma le dice a Tolita que ahora entiende por qué Franco le dijo que no debería preocuparse de Obregón. Amanda ve llegar a Yaneli, por lo que muy alegre aprovecha para decirle que ahora con los negocios que van a hacer en casa de Enrique, ella puede ser la encargada de atender y así podría ganar más. Yaneli no se alegra para nada, pero aún así le agradece a Amanda por la información. Amanda nota que ella no está bien, por lo que rápidamente se le acerca y le pregunta qué le pasa. Yaneli no le oculta nada y le responde que la asaltaron hace poco. Amanda se inquieta mucho y le pide que vayan ahora a denunciar, pero ella, para no decirle que el asaltador en realidad fue un secuestrador que la amenazó para que no dijera que están presionando a Genaro, le dice que mejor no, ya que no le pasó nada grave. Amanda le cree, por lo que le cambia el tema y le comenta que su hijo decidió ayudarla con el caso de su hermano. Yaneli se lo agradece y se marcha, dejando aún más preocupada a Amanda. Pablo, por su parte, le dice a su abogado que está muy feliz por la venta de su empresa. Su abogado lo mira y exclama que él hará algo más, ya que sabe que él no se va a quedar sin hacer nada. Pablo le afirma que es obvio y que él no se va a quedar así, ya que a él lo que más le gusta es ocuparse siempre en algo. Además, que de esa manera puede servir para demostrarle a su hijo lo trabajador que es y darle así una mejor vida. Luego su abogado cambia de tema y le pregunta cómo sigue la salud de su hijo. Pablo le responde que bien y que justamente hoy le darán un chequeo para confirmar que está mejor. Mientras tanto, Pablito le agradece a su madre por ir por él a la escuela, pero que le da mucha tristeza que su papá no haya ido por él. Carmina le aclara que es normal, ya que Pablo está muy ocupado con sus cosas, además que esto pronto será diferente. Pablito le pregunta qué quiere decir con eso. Carmina le responde que después de que Pablo se vaya a su departamento, pronto, en unos años, él se va a olvidar de ellos. Julieta habla con sus amigas y ella les comenta que Quiro no le responde sus mensajes.
Su amiga le pregunta si acaso no es porque ella estaba hablando con él desde otro teléfono. Julieta le dice que seguramente es por eso, ya que en los mensajes lo único que hace es confundirla como si ella fuera una niña. En ese momento Susie aparece y la saluda. Julieta se voltea y le pregunta a qué viene el afán del K-pop. A su vez, Susie le pregunta por qué le dice así. Julieta fácilmente le responde que ella es una altiva por creerse fan del K-pop. Susie no se queda callada y le pregunta si acaso tiene miedo de que ella sepa mejor del K-pop. Julieta se ríe, luego le pide a sus amigas que le ayuden a darle una lección a esa creída. Asimismo empieza a bailar y al terminar Julieta le pregunta a Susie si sabe el nombre de la canción. Susie la mira y le responde que es Dulce Cereza. Julieta se ríe y le dice que es una burra por no saber nada. Al rato en la salida, una de las amigas de Julieta le pide que se acerque para tomar una selfie y así recordar el momento icónico que tuvieron con la Susie. Julieta le pide que mejor no tome nada, ya que a ella no le gustan mucho las selfies. Al oír eso, Susie aprovecha para unirse y exclama que a ella tampoco le gustan. Julieta la mira y de odiosa le dice que es la cámara la que no gusta de ella. Más tarde, Yanely le hace saber a Amanda que no va a poder hablar con su hijo, ya que justamente hoy hará un trabajo con su amiga María Paula. Por lo tanto, le pide que le dé permiso para salir más temprano, ya que quiere entregar bien su trabajo para no tener más broncas en la universidad. Amanda le da el permiso para que vaya. Asimismo, aprovecha y le pide que no se preocupe por su hermano, ya que todo estará bien. Yanely solo se lo agradece. Amanda no le cree nada de lo que le ha dicho hasta ahora, por lo que le pide que le diga la verdad y le cuente qué es lo que le pasa realmente. Yanely oculta todo lo que sabe y le dice que ella está bien, así que le pide que no se preocupe. Mientras tanto, Julieta habla con su madre en el camino y le miente diciendo que estos días que ha pasado sin teléfono la ha pasado chévere, ya que se ha reencontrado con mucha gente después de tanto tiempo. Manuela, sin saber que sus amigas le prestan su celular, la felicita y le hace saber que si sigue así ella podría darle su teléfono de vuelta muy pronto. Asimismo, Julieta convence a su madre diciéndole que está muy feliz de ver cómo su padre y ella están cada vez más juntos. Manuela exclama que a ella también le gusta verla feliz. Pablo, por su parte, le dice al doctor que su hijo está bien, por lo que le pregunta qué es lo nuevo que tiene que decirle. El doctor, al hacer todo el plan de Carmina, le miente a Pablo diciéndole que no le tiene muy buenas noticias. Pablo se inquieta mucho y le pregunta qué pasa. Asimismo, la cínica de Carmina le sigue el juego y le pide al doctor que les cuente lo que está pasando. El doctor les informa que revisó los análisis de Pablito y vio que su salud no está nada bien. Nicolás va donde Everardo y le pregunta para qué lo llamó. Everardo le responde que quiere que haga otra prueba de ADN. Nicolás le pregunta para qué quiere que haga otra, cuando la que le dio decía claramente que Julieta no es hija de Leandro. Everardo le pide que haga otra prueba, ya que quiere estar completamente seguro de que es así. Julieta habla con Ángeles y le menciona lo feliz que está de ver a sus padres juntos, pero que aún así no ve que Manuela hace el esfuerzo por reconciliarse con su padre. Ángeles la mira y le dice que ella no tiene por qué decidir sobre la vida de su madre. Además, le hace saber que Manuela no está buscando tener una relación con Leandro y que el único motivo por el que ella está en el departamento es por ella. Julieta le dice que ella lo único que quiere es ver a sus padres juntos. Ángeles la mira y exclama que ya es momento de que deje de pensar como una niña malcriada. Julieta le pregunta si acaso cree que ella es así. Ángeles no lo niega y le dice que a pesar del gran aprecio que le tiene, no ha dejado de ver que solo se está aprovechando del amor que su madre le da. Mientras tanto, Pablo, muy desesperado, le pregunta al doctor cómo es que pasó eso. Él le responde que al parecer fue por una infección que pasó desapercibida ante sus ojos. Carmina se hace la que no sabe nada y le aclara al doctor que ellos han cumplido con todos los medicamentos que el otro doctor les recetó. Él les pide que se calmen, ya que ahora lo que necesitan es hacer algo para que Pablito se mejore, y si no lo hacen, este podría sufrir una insuficiencia renal. Pablo, sin saber nada, acepta que hagan algo, por lo que le pide al doctor que lo haga cuanto antes. Paloma habla con Manuela y le pregunta por qué Yanely canceló la reunión que tenían con el fiscal Bravo. Cuando todo esto lo hacen es por su hermano. Manuela le dice que ella tampoco sabe, por lo que le pide que vaya más tarde a casa de ella y así le pueda preguntar qué es lo que tiene. Luego cambia de tema y le pregunta cómo van las cosas con ella.
Paloma le responde que hoy sus padres se tienen que ir de su apartamento y aunque le duela, ella tiene que aceptar la realidad, por lo que ahora está más tranquila, ya que sabe que eso será un bien para ella y para ellos. Manuela está de acuerdo, recordándole que lo que está haciendo es lo mejor para los tres. Por otro lado, Tamara habla con su madre y le pide que se quede esta noche con sus hijos, ya que ella va a estar muy ocupada. Amanda acepta cuidarlos, pero ella lo que está viendo es que ni a ella ni a Nicolás les interesa su relación. Tamara se sorprende mucho, pero Amanda le pide que le cuente cómo le fue en su luna de miel. Tamara acepta y le comenta que su luna de miel fue muy pésima, ya que su intimidad con Nicolás se dio cuenta que no sentía nada por él. Amanda no lo puede creer y le pregunta si piensa divorciarse. Tamara le responde que no, ya que sus hijos aún están muy pequeños para quedarse sin papá. Mientras tanto, el fiscal le hace saber a Manuela y a Paloma que Genaro confesó que él es el responsable de la desaparición de Dulce. Manuela queda muy dudosa y exclama que es muy raro que Genaro haya decidido entregarse, mencionando que seguramente alguien amenazó a Genaro para que él dijera eso. El fiscal le pide que mejor no haga suposiciones y deje las cosas como están, ya que ahora no hay duda de que Genaro es el verdadero culpable. Manuela acepta que él diga lo que quiera, pero le aclara que tanto ella como Paloma van a buscar pruebas para liberar a Genaro. Pablo, por su parte, discute con Carmina y le pregunta si acaso ella no le entregó a Pablito los medicamentos correctos. Carmina le dice que ella no tiene la culpa de nada, sino que la tiene él, porque se iba sin preocuparse por su hijo. Pablo le dice que eso no es así. Carmina se hace la más afectada y le dice que ella mejor va a salir a la calle a tomar un poco de aire, ya que no aguanta más esta situación. El fiscal Bravo le aclara una vez más a Manuela y a Paloma que Genaro confesó que él secuestró a Dulce, por lo que ahora ya no tienen que hacer nada más. Manuela no lo puede creer y le pregunta cómo es que puede pensar así sin antes averiguar qué fue lo que pasó. El fiscal se ríe y exclama que era cierto lo que le decían de que las mujeres son más emocionales que cerebrales. Manuela le dice que eso no tiene nada que ver y le pregunta si acaso está bien culpar a alguien sin antes investigar a fondo. El fiscal se le acerca y le dice que lo único importante es que Genaro confesó y por lo tanto esa prueba les vale mucho. Manuela menciona que no puede hacer eso ya que la información está inconclusa. Asimismo, Paloma interviene y le menciona que ella, Nelly, tampoco está para ver qué es lo que está pasando. Además de que tampoco conocen quién es el abogado de Genaro. El fiscal les dice que él hizo lo que pudo, pero ahora ya no puede hacer nada más. Mientras tanto, Amanda le dice a Tamara que ella no puede seguir viviendo de esa manera con Nicolás. Tamara se le ríe y le pregunta si acaso no decía que el matrimonio era para toda la vida. Amanda le responde que eso era antes, además que al final ella se divorció. Aún así, Tamara decide no divorciarse porque no quiere dejar a sus hijos sin un padre. Amanda le aclara que ella no sería la única madre en divorciarse, además que lo importante es que ella se dé cuenta que no ama a Nicolás. Tamara le pide que no siga diciendo esas cosas ya que siente que el divorcio es muy difícil de hacerlo. Susy le comenta a Enrique y a su madre que la escuela está genial, pero lo único malo es que sus compañeros son muy sangrones. Tamashiro se sorprende de ver cómo en su primer día ya le cayeron mal sus compañeros, pero aún así le pide que se acostumbre ya que fue mucho trabajo cambiarla de colegio. Enrique interviene y le pregunta si ya conoció a Julieta, la nieta de Amanda. Susy le responde que sí y le dice que esa niña es la más sangrona de todos sus compañeros. Tamashiro le pregunta si acaso hablan de Amanda, su novia. Enrique le responde que sí y que fue por eso que pensó que Susy, al tener la misma edad que Julieta, ellas se iban a llevar bien. Tamashiro entiende todo y le pregunta si entonces fue Amanda quien le recomendó el colegio. Él le responde que sí. Más tarde, Yaneli exclama que no esperaba verlas en su casa. Paloma le responde que tenían que venir ya que estaban muy preocupadas por ella. Manuela le pregunta a Yaneli por qué no fue a la fiscalía. Ella trata de ocultar todo diciendo que tenía que hacer una tarea. Manuela sabe que no es verdad y le comenta que Genaro se echó la culpa sobre la desaparición de Dulce. Yaneli empieza a llorar y exclama que todo es su culpa. Paloma le pregunta por qué dice eso. Yaneli les confiesa que un tipo los está amenazando y creen que por eso Genaro se echó la culpa para que a ella no le pasara nada. Manuela la sostiene y muy calmada le pide que se tranquilice para que así le cuente todo lo que está pasando. Carmina va al hospital y felicita al doctor por su gran actuación.
Este muy preocupado le dice que vio a Pablo muy desesperado por su hijo y seguramente buscará por otro medio la situación de su hijo. Carmina le pide que se quede tranquilo ya que ella hará el resto mientras que él siga diciendo que Pablito está mal y que podría empeorar. Más tarde, Janelli termina de contarles qué fue lo que habló con su hermano y por qué un tipo la amenazó para que no dijera nada. Manuela, muy sorprendida, le pregunta si acaso no veía que eso era una situación seria y por eso no debe ocultarle nada. Janelli lo entiende, pero estaba muy asustada y le pide a las chicas que no digan nada ya que no quiere que algo malo le pase a su hermano. Paloma le pide que confíe en ellas ya que no van a permitir que otra amiga más se les pierda. En la noche, Manuela lleva a Janelli a su casa para que se quede. Ángeles y su familia le dicen que sí se puede quedar y le aclara que va a estar muy bien en su casa. Mientras tanto, Paloma ve que sus padres aún no se han ido, por lo que les pregunta por qué siguen allí como si nada. Adela le pide que no los corra ya que mañana mismo le entregarán las llaves de su departamento. Paloma no lo puede creer, pero aún así acepta que se queden solo esa noche y que mañana no los quiere ver allí. Por otra parte, Carmina está muy feliz ya que por fin consiguió que Pablo se quede a su lado. Mientras tanto, Julieta termina de comer y se va muy feliz ya que sabe que pronto tendrá su celular. Leandro se levanta y exclama que le da mucho gusto de ver a su hija tan contenta. Luego se acerca a Manuela y le aclara que lo único que él quiere es que no coloque una barrera entre los dos para que ella así algún día vuelva a enamorarse de él y la besa. Manuela se aparta rápidamente de lo incómoda que se sintió. Por otra parte, Amanda le hace saber a Everardo que en una hora se tiene que tomar las pastillas. Luego le pregunta qué le pasa ya que lo nota muy callado. Pero Everardo no le contesta nada y la mira con odio. Amanda se molesta y le dice que ella lo único que está haciéndole es un favor a sus hijos, pero que no va a aguantar sus malos gestos, así que mejor se irá. Everardo no aguanta más y le dice que haga lo que se le dé la gana. Al día siguiente, Paloma se levanta y sale de su habitación. Octavio y Adela la reciben con un buen desayunito y con la casa limpia. Paloma no lo puede creer y les dice que ella no va a volver a caer en sus manipulaciones, así que les pide que mejor se vayan de su casa. Franco ve llegar a sus padres, por lo que se levanta y los saluda. Una vez en la mesa, su padre le pregunta para qué lo llamó. Franco le responde que tiene que contarles algo muy importante. Mientras tanto, el profesor Edgar habla con Janelis frente al director y al subdirector sobre la falsa acusación que ella dijo sobre él. Janelli lo mira y le pide que entonces diga la verdad frente a todos. Edgar le responde que eso hará, diciéndole al director que Janelli se acercó a él provocándolo porque quería recuperar su beca. Pero como él no lo hizo, ella seguramente decidió contar todas esas mentiras sobre él. Manuela habla con Pablo y le comenta lo que pasó en la fiscalía, aclarándole que ese fiscal va a detener el caso por el simple hecho de que Genaro confesó que él era el secuestrador de Dulce. Pablo no lo puede creer y exclama que es muy absurdo la ineficiencia de la seguridad en este país. Luego cambian de tema y Pablo, con lágrimas en sus ojos, le comenta a Manuela lo que está viviendo por su hijo, mencionándole que ahora Pablito está muy enfermo. Manuela le brinda su ayuda y exclama que ojalá sus hijos vean la gran persona que es su padre. Asimismo, se le acerca poco a poco y lo besa. Más tarde, Octavio y Adela se van del departamento, pero antes le dicen a Paloma que si quiere ella puede botar todas sus cosas, así como lo hizo con ellos. Paloma cierra la puerta y empieza a empacar todas las cosas para echarlas a la basura, pero en esas encuentra una caja, por lo que sin saber de qué se trata, la abre y para su sorpresa encuentra dinero y una carta escrita para Damián. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una sus.